Denme Fanta. Ok, ya llegamos. Grand Theft Auto Fanta Edition, dice la gente. Adiós, Andy. What the fuck, Popper? What the fuck is Popper, man? Floyd, unos tipos con tremendas cabezotas se están acercando a mí. Son locos que bebieron demasiado overcharge. Se llaman estalladores. Dispárales antes de que se acerquen demasiado. Ok, agarra las cosas. Oh shit. Espérate, culero. Ahí vienen esos, los pinches pops. Parece que un puñado se dirige hacia ti. Aguas. Me falta uno. Ok, Floyd, creo que lo tengo. ¡Ah! Okay, regresa a la destilería. No mames, güey, está bien OP esta madre, güey. Oh shit. Dispara al de la cabeza, Oh shit. No mames, ya morí, güey. Vale, verga. Creo que no se tenían que acercar a mí, güey. Vámonos de aquí, tonto. Wey, súbete a esa madre, métele turbo. Métele turbo a tu putada, negro, no mames. Oye, Floyd, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué iba a envenenar pisco a sus propios clientes? Estás mal. Fue todo un accidente. Los ejecutivos de pisco estaban tan preocupados por la competencia que manipularon las pruebas gubernamentales de... Dale. Sube. Y ahora harán lo que sea necesario para proteger el valor de sus acciones. No. No vamos a salir de la ciudad con vida, ¿verdad? Con esa actitud, desde luego que no. Para mí, el... Para el otro lado. Nuestra oportunidad de ser lo que... Uf, queramos. Lo logramos, ¿eh? Sin jefes, sin típicos reglas. Creepers. Yo lo llamo el formidable Lipsis. Lipsis. A huevo, ok, aquí estás, negro. Dame todo lo que tengas. Éxito, recoge tus premios. Floyd es científico y eso es genial. Pero experimentando contigo, eso también es genial. Continuar. Se viene poco a poco, ¿eh? ¿Y ya? Mira, estuve trabajando en unas cosas a las que llamo amplis. Tengo varios casi listos. Solo necesito unas cuantas cosas para terminarlos. Debería haber unos globos de fisi afuera, en la base. Agárralos y tráelos aquí. Ok. Muy bien. Solo dos más. Bien. Uno más. Oye. Ese era el último. Lleva los globos a la cámara de Amplis para terminar de prepararlos. Terminar de prepararlos. No mames, güey, magia. Está para 360 ahorita, señores. Dice éxito, termina los Amplis. Sí. Ok, ahora debes equiparte con esos amplis. ¿Cómo? Si esto fuera un videojuego, podría mirar en un menú o algo así. Pon atención, jugador. ¿Por qué oigo voces incorporadas? Pon atención, jugador. Porque tienes que aprender unos rollos y diversos estudios demuestran que esta es la mejor forma. Los amplis se equipan en la pestaña de personaje. Hay varias categorías de amplis. Elige el espacio de Ampli de héroe para equiparte con tu nuevo Ampli de héroe. Oh, ok. Usar Ampli. Equípate con tu Ampli de héroe. ¿Qué ahora es, estás amplificado? ¡Bam! Vamos por el Ampli de arma. Ok. Elige el arma que quieras amplificar. Esa. Los amplis de armas solo se pueden equipar en armas de nivel 2.
Vale, verga, entonces ¿para qué me dices? Elige un ampli de arma para equipárselo al arma. Ya, dame lo que sea. Vete a, vete a chingar a tu madre. Ah, sí, los amplis solo se activan cuando luchas con estilo. Este es el indicador de estilo. Es tu mejor amigo. Oh, shit. Usa combos de desplazamiento para llenar el indicador de estilo. Rebota, grinda y balancéate. No te detengas. Matar enemigos mientras grindas, rebotas o haces acrobacias también proporciona estilo. Necesitas practicar. Ve al estacionamiento y activa tu primer ampli. Rebota en autos y grinda en cables para llegar al nivel de estilo 1. Ok, aguanta el arma. Activado. Baja al suelo y embiste a los enemigos. Con este ampli podrás derribarlo. Oh shit, oh. Bien. Ahora llega al nivel de estilo 2 para lanzar el ampli de arma. Grinda y rebota para acumular estilo. Bien, llegamos al nivel 2. Espérate, pero todavía no la tengo en la mano, güey. ¿Cómo ver que la agarro? ¡No! ¡Locos aturdidos! ¡Oye, oh, yeah, baby! Ahora sí, putos, déjense venir. ¡Órale, putos! ¡Déjate caer, Don Don! ¡Oye, oh, yeah, baby! ¡Soy... ¡Ah, la verga! ¡El nivel 61, ¡69, güey! Los distintos amplis se activan según el nivel de estilo. Los amplis de héroe se activan en el nivel 1. Los amplis de arma y cuerpo a cuerpo en el nivel 2. Ok. Los amplis épicos se activan en el nivel 3. Ok. Con el estilo al máximo, los amplis enloquecen. Si te quedas inmóvil y no haces nada, el indicador de estilo decaerá. Así que sigue moviéndote y matando. Síguete, Chuck. Conexión aquí, ya casi terminamos. Esto es el contador de combos. Las bajas múltiples y combos de desplazamiento están bonificados. Cuanto mayor sea el contador, más rápido acumularás estilo. ¡Oh, yeah! ¡Finas! Ahora todo depende de ti. ¡No la cagues! ¡No la cagues! ¿Qué? Eso sí que es luchar con estilo. Vuelve aquí, tengo buenas noticias. ¡Oh, yeah, baby! Oh yeah, baby. Oh no, ya cállate ya. Dale su Fanta pa. Fabuloso. Esto será divertido. Cuando esto termine de prepararse, tendré un ampli listo para ti. Preparamos estas mierdas para hacer amplis nuevos. Necesitas amplis, créeme. Recuerda, en cuanto esta mierda empiece a prepararse, los locos llegarán corriendo. Oh, lo más shit. Importante, mantén a esos cabrones alejados de los depósitos. ¿Y cómo puta piensan? Si fracasas, no te preocupes, esto es el Formidablipsis. Siempre puedes volver a intentarlo. Coloqué barricadas y trampas alrededor de la base, pero no resistirán mucho tiempo. Sal y evita que los locos se cuelen en la base. ¡Jolines, macho! Bien, el último paso es abrir la válvula y empezar a preparar. Güey, pues ya no tengo de esa madre, güey. Espérate. Ya no tengo balas, güey. Vale, madre, güey. Abre la válvula. Abre esa madre. Dale con todo, negro. Dale con todo.
Antes de que empiece el show, señores, vamos a mandar un comercialito, ya saben, para apoyar al Taquito Time. Muchas gracias por estar apoyando ahí. Pues esos güeyes salen de todos lados, güey, what the fuck. Es como el Pepsi Man que tienes que recolectar fantasies. Oh, oh, oh. Enfréntate a ellos antes de que consigan entrar a la base. ¡Están en las barricadas exteriores! ¡Están en la base! ¡No deben llegar a los depósitos! ¡Sigue moviéndote alrededor de la base! ¡Grita y rebota! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, nenes, cuidado. No dejes que atraviesen las barricadas. Va a valer pena esto, ¿eh? Oh shit, oh shit. Acabas de atravesar las barricadas exteriores. No, volteate, güey. Están destrozando las barricadas internas. Espérate, cabrón. Sí. Perdimos las barricadas exteriores. Sabiendo que soy nuevo en esto, wey. Sigue moviéndote alrededor de la base, grita y rebota. Muérete, cabrón. Muere, muere, muere. Ahora con la B, wey. Muere, muere, ya no tengo balas. ¡Ah! No mames, los que explotan, güey, ya valió madre, güey. ¿Por qué tenemos que hacer esto de noche? El Overcharge destilado es muy sensible a la luz ultravioleta. Tuve varios accidentes intentando... Siguiente oleada, güey, qué pedo. No mames. El hacker. Espérate, ¿cuál es el flameante este, güey? Y luego al Harry el sucio para hacer más daño. ¿Dónde van toda esta bola de puñeteros, güey? No mames. Súbete, tontón, súbete, súbete. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Nos están robando el Overcharge, que era la fase final de la creación de Atlas. ¡Mame! ¡No! Prepárate para la fuga. Intenta resistir hasta que el cronómetro llegue a cero. Entonces, no, 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 no. No sea así, se los prometo, me porto bien, güey. No, mi overdraft, mi overdraft. Aquí, güey. Súbete, súbete. A estas alturas podríamos pasar a por directamente. No mames, no, no, súbete, tundú, súbete a esa mierdoleta, güey. No, ahí está, ahí está. Ya casi termina. 0-7. Aguanta, aguanta, tonto. Ya valió madre, güey. ¿O lo logré? Sí, lo logré, güey. Pensé que no lo había logrado, güey. Disculpa por no haberte contado lo de la gran experiencia.
explosión al final de la noche que destruye todo. Voy a estropearte la sorpresa. Lo bueno es que funcionó. No lo logramos y el logro desbloqueado. Hasta el amanecer. Algunos amplis se preparan rápido. Solo tienes que traerme los ingredientes y prepararé el ampli al momento. Ve a la cámara de amplis y deja ahí los ingredientes para obtener el ampli. Encontrarás ingredientes para amplis por toda la ciudad. Toma la lista de compras. Los globos de Fizzy están llenos de fluoruro de hidrógeno, un superácido que ayuda a activar los reactivos. El calzado apestoso es una gran fuente de dióxido de azufre. Los lentes de las cámaras ayudan a aislar los extremófilos. Los rótulos de neón me proporcionan partículas ionizadas útiles para la conducción orgánica. Verga, güey. Los bromistas llenaron todo de papel higiénico. Una estupidez, pero nos favorece. Es un sustrato catalítico perfecto. Si tienes problemas para encontrar cualquiera de estas cosas, Jack Dos Sombreros vende mapas con su ubicación. Este mongol, qué pedo. Otros amplis necesitan una preparación más larga. Tendrás que defender los depósitos mientras los hacemos. Te llamaré para avisarte cuando te necesite para proteger los depósitos. Puta madre, güey, ese güey. Trata de equiparte con esos amplis y luego me dices si te gustan. Dice, ¿acepta una misión o qué ahorita? A ver, ¿aquí qué hay, güey? Personalizar, cambiar arma, no, equipar ampli, a huevo, vamos a poner este, güey. Ay, güey, estas son armas, güey. Ya no tengo amplis, ya no tengo amplis, ya no tengo amplis. Cuerpo a cuerpo, ahí está. Ahí está, güey. No, esa va acá arriba, güey. No, que no hay nada aquí. Entonces, turbos, no tengo. Oh, shit, mira, aumenta el daño. No, pues no tengo ninguno, güey. Okay, entonces tengo que esperarme, güey. Trampas, no, pues no tengo. Ok, let's go. Let's go, motherfucker. Vamos a comprar algo. Anoche confeccioné algo especial. ¿Quieres echarle un vistazo? A ver, armas, 5500. Ven a buscarme al paso elevado. Te estoy esperando. Oye, Walter, ¿cómo te ganabas la vida? Ya sabes, antes de esto. ¿Qué importa eso? Ok, lo tuyo era ser mala persona profesional, entiendo. Fui jefe de seguridad de Fisco un tiempo. ¿Un tiempo? Suena que no terminaron muy bien. Hace un par de años se libraron de mí y de todo mi equipo. Lo automatizaron todo. Gran error. ¿Error? Tras una cagada corporativa de campeonato, somos los únicos que sabemos la verdad. Y estamos atrapados en una ciudad amurallada, llena de zombies y sin contacto con el mundo exterior. ¿Diría que su seguridad funciona bastante bien? Mutantes. No hay zombies. Una gran diferencia. Cierto. Saldremos de aquí pronto. Ahora date prisa. ¡Ay, vámonos! Ok, tengo que ir a buscar a aquel puñetero, güey, que me está esperando, güey. La voz del gordito microbusero, güey. Cuidado, ya viene. Ven aquí y ayúdame a contenerlos. Ok, está arriba el güey. Tienes un amplio y uno cuerpo a cuerpo. Voy a regalarte una cosa más. Aquí tienes 60 segundos de estilo que te enloquecerán. Ok. Oh, shit. Vienen por la otra rampa. Véganse venir, putos. Ahora sí, putos, ahora sí, aguanta, aguanta. Espérate, mi arma, ¿cómo la agarro? Órale, putos. ¡Otra vez!
Mames, espérate, súbete. Ups. Súbete, a ver, agarra esas madres, güey. Órale, culeros, ¿quién quiere más, güey? ¡Mata al otro, mata al otro! ¡Ay, no mames! ¡Neta que me cae! ¡Muéranse! ¡Muéranse todos! ¡Por aquí, joven! A ver, ¿qué me vas a dar, señor? No insultes al dios, tonto. ¿A cuál dios, güey? ¿A quién insulté? Saludos a todo el chat. ¿Qué es eso? Es un planeador. Cuando esté sobre las murallas, expondré las mentiras de Fisco y haré que pague por lo que hizo. ¿De verdad crees que volará? Sé que lo hará. En cuanto le dé unos retoques al mecanismo de lanzamiento. Ya ve. Típico. Bien, necesito que levantes el carro un poco más. A la verga, estoy mamado, ¿eh? Manténlo ahí mientras aprieto esto, no lo sueltes. Voy a tener que soltarlo. Aún no. Hay que soltarlo ya. ¡No! Holy shit, just in time. ¡No, el carro! ¿Viste eso? Tiene suerte de que esté aquí. Típico tuntún cagándola, güey. No, carnal, ya estoy aquí en Córdoba, Veracruz. Vaya mierda. Sí. Me referí a ti. ¿Qué esperabas que hiciera? Claro que es culpa mía. Gracias, papá, que no eres mi padre. ¿Qué es eso? Pelotón Caos. Pruébalo, te gustará. Unos automatones te conectan con otros jugadores de Pelotón Caos. Nuestro peculiar modo multijugador. Bota los objetivos para aumentar el caos y consigue potenciadores de equipo. Juega una defensa nocturna cooperativa. Cuanto más caos, más difícil. Pero los potenciadores de equipo ayudan. Completa la defensa nocturna para ganar cosas geniales con su mismo. Busca un fotomatón cuando quieras jugar en línea. ¿Quieres amplis mejores? Juega a Pelotón Caos para mejorar los amplis y luego úsalos en modo individual. Fue una rata, güey. Creo que volveré a la base. Quizá pueda ayudarme a reconstruirla. Ojalá hubiera una forma más rápida de ir. Muestra el mapa, dice. Volver. Vámonos. Let's go, Tuntun. Uff. ¿Dónde verga tengo que ir? Vamos allá. Brinca, gordito, brinca. Oh yeah. Let's go. Zoom, 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 zoom. Let's go, voy bien, voy bien, voy bien, señora. Al final te toca, dice.
Oh shit. Brinca, tú no brinca, negro, ya vas a llegar. Vamos a ver qué quiere el negro, güey. Y el rubio, ¿a qué hora sale? No sé, güey. La neta, no sé. Ok, éxito. Ok, hablar con Floyd. No te preocupes, conmigo se ha enojado muchas veces. No lo hice a propósito. Tengo las mismas ganas que él de largarme de esta ciudad. Al mal tiempo, buena cara. Tiene que llevar a cabo una reconstrucción, ¿no? Lo más difícil será la hélice. ¿Por qué no vas al antiguo distrito industrial y le echas un ojo? Es un nuevo amigo. Busca la hélice para fabricar el Crown Blades. Me van a dar un Ossini, un Blazer abierto y 1000 de monedita. Tengo que encontrar una hélice. Las hélices tienen aspas. Creo que empezaré por la fábrica de Crown Blades. ¡Ja! Oye, mientras estás ahí afuera, intenta hacer combos y aumentar tu estilo. ¡Usa los amplis! ¡Créeme! ¡Los amplis pueden marcar la diferencia! A huevo. Hey. Anda perdido, dice. No tenía ningún icono sobre la cabeza. ¿Se supone pues, que tengo que perseguirlo? Sí, deberías seguirlo. Ok, tenebrosa voz que me ayuda. Debería haber otro modo de salir. Oh, yeah. Valió mal. Okay, let's go, baby. ¡Aléjate de mí! Espera, es peligroso salir. ¡Vuelve! No mames, rápido. ¿Cómo verga voy a irme con eso? Órale, culeros, muérense. Muérense, muérense. ¿Ya se fueron? O oh, dame. Ay, güey, aquí hay dinerito también, ¿eh? Money, money, money. ¿Tú también expiraste? Quiero money para mí, entonces. ¿Cómo respirar a alguien? ¿Vas a darle a alguien? Un chingo de dineritos. Vamos a abrir la puerta este, güey. ¡Caramba! ¡Estuvo alucinante! ¿Tienes superpoderes o algo así? ¿Qué? Ya sabes, tu forma de moverte, las cosas que haces. ¡Ay, güey! ¡Soy un dios, eh! ¡Soy un dios! Buena suerte, chico. Soy Sam. Y ya que me salvaste y todo eso, deja que haga algo por ti. No, a menos que sepas dónde puedo encontrar una hélice. ¿Una hélice? Un momento. Tengo una idea. ¡Ay, va a ser perfecto!
¡Sígueme!